Amigos, estamos con el entrenador Bob Buffer, el entrenador con más prickness ganados en la historia, ocho en total. You're the best. You have the record uh, on prickness, 8 in total. Yeah, I don't know what, what would happen there. But I just, You know what? When you get as old as I am, you, eventually you get lucky and you win a lot of races. <laughs> you have won with uh, horses that won the Kentucky and then won, and last year you won it with a horse that. Didn't even run and came and destroy uh, the the horses and win like a, a true champion. So you have won it in any type of way. Well, I I have really good horses. I bring good horses here, and you have to win it with a good horse. And so um, I brought two good horses. Unfortunately, one simfermo and yeah, it's too bad because he was—he was, he was going to be the favorite. Uh, he Muth, was, yeah, Muth, good horse. But uh, you know, things happen, and I've been really lucky that Claudia—that I've never had a horse get sick in a big race. I always worried about it in 30 years, and I, he's my first one. I cannot believe that, and he had a fever, right? Yes, when he arrived, uh, he got here uh, late. He was fine, and the next morning he uh, no comyo and he had 103 temperature he spiked a fever so that's not good so we you know sometimes they can get a fever from shipping but oh, when they don't eat that was not a good sign and so we we had to jump on it aggressively with the antibiotics and i'm glad we did because the, the blood work said he, he is he does have a, a he's fighting an infection but he, he looks he's doing better it's, he's responding to the uh, antibiotics so that's good Okay, let me translate that. Está diciendo que en, eh, trajo dos caballos, obviamente el favorito era Mood y fue retirado. Dijo que en 30 años entrenando nunca se le había enfermado un caballo antes de la carrera, él siempre se había preocupado por eso. Esta es su primera vez. Dice que primero eh, empezó a tener fiebre, pero que a veces es normal cuando un caballo tiene fiebre con el, con el envío, pero después empezó a no comer y ya le pareció que era un, una señal eh, clara de que el caballo, evidentemente, no estaba en su mejor eh, forma, entonces decidieron eh, retirarlo. But as you said, you bring two, you have imagination here how did Chipin and how is he feeling in the truck? Tienes también imagination cómo se siente en la pista. Ah, uh, muy bien. You know, we, you always worry that they might get sick because they came together. Oh, exactly. So, pero ahorita están bien y uh, And imagination, you know, he's He's not as accomplished as uh, Muth. Muth, he was going to be the favorite. Pero they've been working together. Están trabajando juntos. Y imagination, I trabaja con él, you cabeza a cabeza. Pero a ver qué pasa, you know, cuando cuando está listo, está más listo que lo ha tenido. Okay, Eso and, okay. And, and so, you know, está listo, you know, a, a ganar, a ver qué pasa, and. Uh, Hay otros caballos que son buenos, you know, Brad Cox tiene un bueno, uh, Chad Brown, Mystic Dan es un caballo bueno, va a llover y no sabemos qué van a hacer. Eso te iba a preguntar, él no ha corrido nunca en lo no ha corrido nunca en wet. ¿cómo crees que va a react a eso? Pues a, a huevo, tienes que correr eh, eh, a, a ver qué pasa. Con todo. Uh, lo, lo que dijo en inglés fue que él estaba preocupado de que también eh, Imagination se fuera a enfermar porque vinieron juntos, pero que aunque el caballo no está al nivel o no estaba al nivel de Mood, han trabajado juntos, como ustedes lo escucharon, cabeza a cabeza y que el caballo está en su mejor momento. Como vieron, la siguiente pregunta era que si eh, mañana va a llover mucho, ¿cómo lo en la pista y dijo que eh, ahí vamos con todas ganar, el oh, huevo ahí vamos. Eh, eh, Bob, eh, this is parting from the post position number nine, and you have the Tory on it, not nothing yeah. less. So, Franklin, yeah. <laughs> Frankie, Frankie. So, do you think that he's gonna clean break and go to the inside, or he can maybe run from like chasing the piece? Correría. Eh, tomando la velocidad o eh, detrás de la velocidad? Ah, yo creo que ese caballo es, es uh, muy rápido de la, de, la, de la puerta y hay que quebrar bien sí. y es número 9, pero va a salir número 8 probablemente. Ah, claro, por eso. Bueno, a, a ver. And so, ¿Va a estar ahí uh, cerca? Corre muy cerca de la, uh, yo creo el caballo de la uh, Wayne Lucas tiene unos caballos que son rápidos también, pero nunca sabes hasta qué los, qué van a hacer, ¿you know, Todos los dos, depende en el traque cómo está, um, ¿you know? Pero Frankie sabe, él sabe qué Bob, Bob, thank you, thank you so much. Gracias nuevamente. Eh, we wish you the best. And this is Bob, our uncle Bob, nuestro tío Bob, para Ipica TV.